Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó? Porque nuestro público está algo confundido. Se rompió el Tribunal Constitucional, se rompió la armonía, separaron los miembros, igual se votó. ¿Qué pasó? Tengo entendido que finalmente Inés Tello y Aldo Vázquez van a seguir como miembros de la JNJ debido a la votación de hoy. Eso es así, pero cuéntenos con detalle, ¿qué pasó? A ver, esa decisión sobre el competencial iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial respecto a una acción de amparo que habían iniciado estas dos personas de la Junta, habíamos decidido ya hace más de un mes que queríamos resolverlo cuanto antes, porque desde julio teníamos pendiente, ¿no?, una decisión que se concretó el 3 de octubre en dar una vista de la causa, o sea, que pudiera informar el doctor Tello, pero él decidió no hacerlo. Perdón, el doctor Iván Vázquez, que es el nombre. Y él decidió no hacerlo, pero de todas maneras escuchó a los procuradores y de ahí también acordamos que hoy día viernes se votaba la sentencia. El ponente nos alcanzó su propuesta, defundada en parte, hace un par de días. ¿El ponente, el doctor Vázquez? No, el ponente Hernández. Es el magistrado que hace la propuesta de sentencia, que es el doctor Hernández. El doctor Hernández, para un poco no perdernos, o sea, sí. Hoy día se había decretado en agenda que el Tribunal Constitucional votaba exactamente a favor o en contra la demanda competencial y el doctor Hernández tenía que exponer los motivos que él consideraba fundado, o sea, era un fallo a favor del Congreso. Efectivamente, fundado en parte. En parte, a favor del Congreso. A favor del Congreso. Ya. Entonces, estuvimos, ya ese tema lo habíamos debatido varias veces de algún modo, pero formalmente en base a la nueva ponencia, porque ya había presentado otra antes. Esa otra pues tampoco obtuvo consenso, entonces la cambió, la modificó y la hizo pues solamente ya fundada en parte, pero así todo no nos convencía a la mayoría. Más de dos horas de debate. Entonces, pasaban las dos horas de debate, yo dije, bueno, en vista de que no se pueden conciliar las posturas, porque claro, el doctor Gutiérrez, por ejemplo, planteaba, él estaba conectado por Zoom, eso es importante, y el doctor Morales también por Zoom, lo cual a veces dificulta la comunicación. Entonces él decía, bueno, hay que procurar una solución intermedia, pero no había, al menos para la mayoría no había solución. No había consenso para solución intermedia. No, o era fundada o infundada. Y es ahí cuando ellos se retiran. No, así no fue tan sencillo, porque yo dije, bueno, entonces vamos a pasar a la votación. Entonces, doctor Hernández, y el doctor Hernández sí estaba presente, yo creo que él, como estaba un poco fastidiado a lo mejor por lo que estaba ocurriendo, no me contestó y se levantó y se fue. Entonces nos quedamos, los que estábamos cinco ahí, ¿no? Y cuatro ahí más los dos que estaban en el Zoom. Entonces, claro, o sea, un poco de desconcierto, el doctor... Claro, o sea, el doctor Hernández era el ponente y cuando usted dice vamos a votación, él se retira. Efectivamente. Era el que tenía que dar las razones. No, ya las había dado durante dos horas. Pero era el responsable, digamos. Sobre todo que él inicia la votación, porque él es más nuevo, o sea, la votación tiene un orden. Se empieza desde el más nuevo en el tribunal, que es el doctor Hernández, y así se va preguntando a cada uno el voto. O sea, el primero que le pregunté fue a él. Me da la impresión que no me escuchó porque él se salió sin responder. Estaba conectado por Zoom. Él no, perdóname, él estaba físicamente. Físicamente. Él estaba físicamente y se ha levantado y se ha ido de la sala. Entonces, en ese momento, el doctor Gutiérrez empezó a hablar, también Morales, pero ya habíamos empezado la votación, estábamos los siete magistrados y ellos decidieron no votar, no participar en la votación, pero eso no rompía el quórum. Doctora, si usted me permite, hoy día el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado porque la noticia en todos lados fue Tribunal Constitucional rechaza la demanda competencial del Congreso. El magistrado Gutiérrez Tixe dice que esa votación es nula, pero veamos lo que ha dicho oficialmente, porque ese es un comunicado del Tribunal Constitucional. Veamos exactamente en el segundo párrafo, que creo que es lo donde está, digamos, la carne. Este comunicado dice... Acto seguido, dice, la presidenta dio inicio a la votación y en esas circunstancias el magistrado ponente Hernández Chávez y los magistrados Morales Arabia y Gutiérrez Tixe se retiraron sin que la presidencia hubiese levantado la sesión. Seguidamente se recogieron el sentido de los votos de los cuatro magistrados presentes, Pacheco Serga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdés y Ochoa Cardich, que votaron en contra de la ponencia. Se hace notar que conforme al artículo 112 del nuevo Código Procesal Constitucional, en los procesos competenciales la sentencia se obtiene con el voto conforme de cinco magistrados. Doctora,
Entendemos que usted dice que llamaron a votación y que cuando usted llama a votación los magistrados mencionados se retiran. El doctor Gutiérrez Tixe ha estado en una entrevista aquí en Canal N con Mario Gibellini y ha dicho que esto no es cierto, que usted no llamó a votación, que ellos se retiraron. Por eso yo digo que ese es un problema de comunicación por el Zoom. O sea, él no estaba físicamente ahí, probablemente no ha escuchado, porque yo tampoco soy de gritar. Yo llamé, dije, vamos a empezar la votación, le dije al doctor Hernández, él se retiró, ellos empezaron un poco a discutir, él, por lo que él ha manifestado, pues estaba pensando que estábamos como atropellando, que no queríamos llegar a una solución, y simplemente dijo, yo no voto, no sigo, yo te digo, no voto, no sigo, pero bueno, eso pasa también cuando estamos reunidos los siete físicamente, que uno dice, bueno, yo me reservo mi voto, yo me reservo mi voto. No pasa nada, eso no quita el quórum a la reunión. Entonces, ¿qué hice yo? Seguí llamando a los que quedaban y juntamos los cuatro votos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Se puede con cuatro votos? No dice que es con cinco en el comunicado. Por eso, lo que dice la norma es que para que haya resolución tiene que haber cinco votos. Aquí de ninguna manera van a haber cinco votos, porque cuatro tenemos una postura y tres tienen otra. Entonces, resolución no puede haber. Entonces, no puede haber cinco votos de ninguna manera. No, pues si tres tienen una postura y cuatro tienen otra, ¿de dónde sacas el quinto voto para hacer una resolución? Ya. Entonces, resolución no va a haber. ¿Qué es lo que se ha interpretado pues, en esos casos? Que viene a ser infundada. Ahora, la idea era, después de esa votación sobre la ponencia, decidir, bueno, si alguien quiere asumir y hacer una nueva propuesta, aunque ya sabemos que no es resolución. Porque no va a tener cinco votos. Entonces, explíquenos la diferencia entre que no es resolución y que se declare infundada. Entonces, lo que ha ocurrido hoy día es que el tribunal ha resuelto no darle la razón al Congreso, pero no ha emitido ninguna sentencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, según el Código Procesal Constitucional, cuando no se alcanzan cinco votos, no hay resolución. Y la resolución, en principio, era para declarar fundada la demanda, ¿no? Entonces, si no hay una decisión para que sea fundada, ¿cuál puede ser la conclusión? Que es infundada. O sea, eso no va a cambiar. O sea, probablemente cuando... Mira, ¿por qué era la preocupación del doctor Gutiérrez? ¿Por qué de una vez? ¿Por qué el apuro? Eso es lo que él dice. ¿Por qué el apresuramiento? O sea, el apresuramiento después de julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. Ya, y entonces, ¿qué pasa? La próxima semana se van 3 magistrados fuera por comisiones de servicio. La siguiente semana nos vamos 2, porque hay que firmar unos convenios de colaboración. Entonces, ¿qué? Otra vez 15 días muertos, y llega entonces a noviembre. Y después vienen los feriados de la PEC. Entonces, ¿qué pasa? Hemos comprometido con la opinión pública que nosotros sacábamos este caso. Entonces, no hemos querido hacer ninguna denuncia, sino poner en conocimiento de las personas qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ha ocurrido esto. Ellos están en su derecho, han pensado que eso era lo conveniente. Yo imagino que después ya hablaremos con calma, pero para mí el gran problema es el Zoom. O sea, que ellos no han llegado a entender. ¿Pero por qué fue por Zoom? ¿El doctor Gutiérrez Tixe no está en Lima? No sabe en Lima, ¿no? Y el doctor Morales, toda la semana había estado trabajando como un teletrabajo, ¿no? En su casa. Pero la comunicación a veces falla, ¿no? Y eso es lo que yo me parece que ha ocurrido. Por eso él estaba tan molesto de decir que cómo es posible que después hayamos votado. No ha sido así. Ahora, no hay resolución. Entonces es como que si no hay resolución, ¿qué hay? Decisión. ¿Cómo se llama esto? Una decisión. Sí, una decisión que ver. Hay dos posibilidades de hacer...